¿Saldrá Aaron Rodgers de los Green Bay Packers? Y si sí, ¿a qué destino lo podríamos ver en 2023? Aquí está la respuesta. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más aquí Hablemos de Fútbol. Otra edición de 5 destinos, esta vez para Aaron Rodgers, que es uno de los nombres más sonados en los últimos offseason. Veremos si sale de Green Bay para 2023, así que vamos a repasar cuáles son los 5 destinos que lo podría ver la próxima campaña jugando en la NFL. Hay varios peros en esto. Antes de arrancar, tenemos que meter un disclaimer muy grande porque Rodgers viene con demasiados peros, porque es un tipo especial, es un tipo problemático. Aaron Rodgers controla su destino al final de cuentas y no Green Bay, porque si no quiere seguir jugando, se retira simplemente. Si no le gusta el cambio acordado por Green Bay, por ejemplo, se retira también simplemente, ¿no? Ahora también tenemos que ver el precio. Yo, por un quarterback de 40 años, con un contratazo que tiene todavía pendiente, que aparte no viene de su mejor temporada y que en cualquier momento se retira y se va a una isla si él lo desea, yo no pagaría por un quarterback así una primera ronda, mucho menos múltiples primeras rondas, que es lo que también se está comentando como un posible precio por Aaron Rodgers. Tal vez nadie le llegue a ese precio de Green Bay y tengan que malbaratarlo, tengan que quedárselo en su defecto, ¿no? Son factores muy grandes en el tema Rodgers que veremos cómo se van desarrollando. Habiendo dicho eso, primer destino en el que ve a Aaron Rodgers la próxima temporada, en los New York Jets. ¿Por qué? Porque es un equipo que, lo decíamos ya anteriormente, se quedó un buen quarterback de ser un equipo de playoffs la próxima campaña. Rodgers, a un nivel MVP, que fue el que le vimos en las temporadas 2020-2021, tiene para hacer hasta el Super Bowl con estos Jets, con esa defensiva y con el talento que tiene a la ofensiva también. Nathaniel Hackett es ahora el coordinador ofensivo, que fue coordinador ofensivo también de Rodgers un tiempo con los Green Bay Packers. Y por cierto, si los Jets tienen la idea de desarrollar a Zach Wilson, de que él es el futuro y Rodgers sea solamente, por ejemplo, el presente, Zach Wilson y Rodgers son muy cercanos amigos. Siguiente destino para Rodgers, los Raiders de Las Vegas. La conexión Rodgers Davante Adams fue durante muchos años la mejor dupla quarterback wide receiver de toda la NFL y fue fascinante, y necesito ver otra vez Davante Adams recibiendo pases del señor Aaron Rodgers. Los Raiders obvio tienen necesidad gigantesca en la posición de quarterback. Derek Carr fue cortado, ya no está ahí. Jared Stidham es agente libre y Chase Garbers es el único quarterback que tienen contrato actualmente con Las Vegas, así que pinta bastante, bastante mal. El Super Bowl es en Las Vegas. La división tiene ya a Patrick Mahomes, tiene ya también a Justin Herbert y los Broncos queriendo revivir a Russell Wilson. Entonces no se pueden quedar atrás los Raiders con esos factores y también están buscando quarterback. ¿Por qué no Aaron Rodgers? Siguiente destino para Green Bay. Entiendo que los reportes son que si Green Bay decide cambiar a Rodgers, va a ser solamente hacia la conferencia americana, lo cual descarta a 16 equipos de la NFC. Pero para este ejercicio se vale fantasear y vamos a agregar a 2 equipos de la NFC. El primero de ellos, los San Francisco 49ers. Entiendo que si bien hicieran por alguna razón la excepción y cambiaran a Rodgers en la NFC, entiendo que no lo harían sobre todo un competidor directo y sobre todo un equipo que los tiene de hijos en las últimas campañas. Entonces, en ese sentido, no creo que lo hicieran a un rival tan odiado y tan cercano en los últimos años. Pero ver a Rodgers aventarse un last dance con el equipo de donde es originario, él es de Chico, California, aparte de que en el esquema de Kyle Shanahan sería súper efectivo y sería un muy buen quarterback. Imagínense a Rodgers con George Kittle, con Divo Samuel, Brandon Ayuk, Jawan Jennings, Christian McCaffrey, ese juego terrestre. Me fascinaría, me encantaría. O sea, pago por ver a Rodgers cada domingo en la ofensiva de Shanahan con ese talento ofensivo. Probablemente no va a pasar. San Francisco tiene la necesidad aparte de un quarterback. ¿Por qué? Porque no tienen quarterbacks sanos actualmente. Brock Purdy está esperando fecha para tener cirugía en el codo derecho. Trey Lance
simple y sencillamente no ha demostrado ser el quarterback que esperaban de él y sigue sin estar al 100% del tobillo fracturado que requirió de una segunda cirugía en el mes de diciembre, después una primera cirugía en el mes de septiembre. Entonces, me encantaría verlo en San Francisco. Cuarto destino para Rodgers. Buccaneers, seguimos en la NFC. Los Buccaneers tienen un roster de Super Bowl. Siguen teniendo muy buenas piezas prácticamente en cada posición. Su carta para tener un quarterback a la de ya y seguir dominando el sur de la NFC y ser aspirantes al Super Bowl es Rodgers. Es la mejor carta que tienen enfrente los Tampa Bay Buccaneers para seguir siendo competitivos y relevantes después del retiro de Tom Brady. Si convencieron ya a Tom Brady de venir a Tampa Bay y competir desde el día 1 y buscar un Super Bowl que se logró desde la primera temporada de Brady, ¿por qué no convencer ahora a Rodgers, ¿no? ¿Por qué no buscar el plan Rodgers? Me encantaría también en ese sentido verlo con Mike Evans, con Chris Godwin, aunque también hay cosas que hacer en esa línea ofensiva para que pueda ser efectivo Rodgers. Los Bucks tienen actualmente a Kyle Trask en la posición de quarterback y ya, no hay más. Quinto destino para Aaron Rodgers. Quinto y último. No sé si esto es trampa, pero los Green Bay Packers, supongo. Los Green Bay Packers, pues la opción de quedarse en Green Bay. En Green Bay, perdón. Pinta mal. La relación está en un pésimo estado entre Packers y Rodgers, pero al final de cuentas, ahí el tipo tiene contrato, ahí ha jugado toda su carrera. Pues ni modo, quedarse, supongo. Reportes indican que los Packers están hartos, están cansados y están listos para ver la última temporada en el contrato de Jordan Love, que ya quieren dar ese paso, pero ¿y si no encuentran interesados? ¿Y si Green Bay se reúne con la franquicia y les dice quiero seguir jugando aquí con los Green Bay Packers? ¿Qué pasaría, no? Si no encuentran quién se coma ese contrato. Sería un tema interesante. No habría de otra, supongo, aunque la relación, insisto, parece que está rota, está en muy mal estado, no se soportan ya ni Green Bay a Rodgers ni Rodgers a Green Bay probablemente, pero pues al final de cuentas supongo que como un quinto destino sería quedarse con los Green Bay Packers. ¿Dónde ves tú a Rodgers jugando la próxima temporada? Te leo aquí abajo en comentarios si estás en YouTube. Si estás en podcast, ya sabes, en Twitter, Facebook, Instagram, nos encuentras como Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, no olvides suscribirte. Hasta la próxima.